Hola, muy buenos días para todos. ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, gracias, Cindy. Bueno, vamos a esperar un momento, por favor. Muchísimas gracias a todos por la puntualidad. Y vamos a esperar otros minuticos para poder dar inicio, ¿vale? Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos, para quienes estamos ingresando en estos momentos. Estamos dando espera de 2 minuticos más y ya damos inicio a nuestra reunión del día de hoy. Muchísimas gracias.
Hola, mi profe Juli, ¿estás por ahí? Okay, I can see you right now. All right, welcome everyone. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Bien, qué pena, estaba aquí atendiendo una llamada a la Secretaría de Educación. Bueno, el día de hoy vamos a tener una pequeña presentación que tiene como fin que nos pongamos en contexto con lo que nosotros manejamos dentro de Reto a la U para todo el componente de idiomas. Aquí también nos está acompañando la docente Diana Gómez, el docente Hernán Fernández, los docentes que están a cargo pues de los cursos. También está el profe Miguel Bustamante, que pronto no nos puede acompañar, pero también hace parte como tal del centro de idiomas. Y tenemos el acompañamiento del área de bienestar de la universidad. Entonces, vamos a comenzar con la presentación y, por supuesto, vamos a estar respondiendo cualquier inquietud que tengan sobre esto o cualquier tema concerniente a Reto a la U, Jóvenes a la U, los programas que tenemos de la Secretaría de Educación. Entonces, déjenme yo. Dejo de compartir aquí la cámara para quienes no me conocían. Mi nombre es Julián Andrés Uní. Actualmente trabajo coordinando el tema del proyecto de Reto la U. Entonces, aquí vamos. Bien, entonces, Reto la U es uno de los proyectos que actualmente la universidad está trabajando con la Secretaría de Educación. Pero aparte de Reto a la U, tenemos Jóvenes a la U con sus diferentes líneas. Y la descripción específica es que tenemos con Reto a la U unos programas que permiten. Ay, no estoy viendo. ¿Están viendo la presentación? Disculpen. Sí, mi profe, pero la estoy compartiendo yo. ¿Tú me dices Ah, o no. dejo de compartir? No, así está bien, déjala así. Y yo voy aquí avanzando. Bien, les decía, entonces Reto a la U, en esta versión, que es la tercera, digamos, como la tercera convocatoria que hace la Secretaría de Educación. Tuvimos la primera Reto La U, Reto 2.0 y este Reto 2.1, que es, digamos, como una línea continuada mediante la cual hemos ido avanzando en la participación con la Secretaría de Educación. Y en este caso hemos, digamos, enfocado nuestros esfuerzos al componente de inglés. Abrimos toda la oferta a los 7 niveles que ofrecemos actualmente en la universidad y tenemos, por otro lado, bioquímica y química orgánica. Los cursos de inglés son los que más acogida tienen en Reto a la U, no solamente con la Universidad Manuela Beltrán, que tenemos, digamos, el número más grande aquí de estudiosos de inglés, sino en las otras instituciones de educación superior. En todas las versiones de Reto hemos venido trabajando con niveles de inglés. En la primera versión fue 2 niveles, inglés inicial y básico. En la segunda oferta estuvimos inicial básico, perdón, básico 1, básico 2 y preintermedio. Estuvimos trabajando con estos niveles. Y ahora, para esta última versión, decidimos ampliarlo a los 7 niveles. Bien, vamos a avanzar. En cuanto al centro de idiomas, tenemos la parte de gestión académica y pedagógica que trabajamos en la universidad. Esto con el fin de que nosotros podamos garantizarle a los estudiosos que siempre sus planes de curso se adaptan a las perspectivas
del mercado, a lo que se está requiriendo en cuanto a la formación. Nosotros tenemos, digamos, unos mecanismos internos que nos permiten hacer el seguimiento y la enseñanza. Entonces, por un lado, estamos haciendo la verificación de todo el tema de tareas, de los temas que se imparten, todo el tema de actualización de planes de curso, el componente de investigación, ¿sí? Todo el tema práctico, porque en las clases se hacen componentes prácticos y ya digamos que se maneja la teoría a la par con la práctica. De otro lado, también estamos gestionando todo el tema de la implementación de las bases de datos en cada uno de los planes de curso, porque básicamente a través de la biblioteca nosotros tenemos la posibilidad de hacer muchas consultas que nos ayudan para que hagamos una práctica de nuestro idioma, ¿sí? Esa es la idea de la universidad, que podamos tener como tal esa práctica en el componente de inglés. Específicamente a través de la plataforma EBSCOhost, nosotros tenemos una base de datos exclusiva para idiomas, que es la de English Language Learner, y a través de ella podemos hacer muchos ejercicios de práctica, sobre todo con lecturas cortas. En el tema académico, nosotros nos enfocamos en cuanto a la revisión. Sí, el tema de estar digitando las notas, todo el tiempo se están revisando las actividades y pues se hace, digamos, como tal el cumplimiento del seguimiento estandarizado que exige la universidad para todas las asignaturas. Esa es, digamos, como lo que hacemos desde Centro Idiomas para que todo el tema de gestión de los currículos, de los planes de estudio se realice. Bien, vamos a pasar al tema de los componentes que nosotros estamos trabajando a nivel transversal desde el Centro de Idiomas. Tenemos enseñanza, aprendizaje, todo el tema curricular y desde la gestión. Entonces, lo que hacemos como tal desde enseñanza es que nosotros estamos en una constante reestructuración de nuestros planes de curso. Todo esto integrando los procesos sociolingüísticos que se necesitan, porque como la lengua es dinámica, ¿cierto? No solamente en el inglés, sino que en todos los ámbitos sucede que se están moviendo, incluyendo y excluyendo términos, de pronto las estructuras se mueven. Eso también tiene que reflejarse en las formas en que las personas están aprendiendo inglés. Para ello, nosotros hacemos actividades de evaluación y retroalimentación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y lo que nos deriva en una evaluación, una valoración cualitativa y cuantitativa, es, digamos, a lo que nosotros tratamos de llegar con cada una de nuestras sesiones. Muchas veces, de pronto, los estudiosos no tienen la oportunidad de estar, digamos, en sintonía con la clase, pero también se les ofrecen los espacios a través de las tutorías que se puedan llegar a necesitar. Sí, no sientan miedo de expresarle a su docente si ustedes sienten que necesitan un espacio de fortalecimiento. Tal vez el docente pueda concertar un espacio de tutoría para que, si de pronto no pudimos estar en la clase de manera, digamos, sincrónica, lo podamos revisar de manera sincrónica o podamos hacerlo específicamente a través de los canales que se ofrecen. A nivel curricular, como ya se los venía diciendo, nosotros tenemos también unos comités en los cuales se hace la reflexión pedagógica, es decir, no solamente hacemos la contextualización sociolingüística, sino también a nivel pedagógico, de cómo es que se está integrando todo nuestro plan de curso a las necesidades de las profesiones. Porque, pues, la idea es que el inglés no sea como un tema aislado de la formación universitaria, sino que tenga un propósito en cada uno de los programas académicos y ya vamos a ver un poco más de ello. En cuanto al tema de gestión, lo que hacemos es que todo el tema pedagógico, de evaluación, todo el tema académico se haga dentro del marco de lo que la universidad está previendo para su plan de desarrollo institucional.
Es decir, todo en lo que nosotros hacemos, lo que el estudioso recibe en las aulas, tiene una articulación con el plan de desarrollo institucional. Eso es, cada 5 años nosotros nos planteamos unas metas y cada 5 años nosotros establecemos unas rutas mediante las cuales pretendemos llegar a esas metas. Entonces, tengan la completa certeza que nosotros lo que estamos haciendo tiene una intencionalidad formativa para que nosotros podamos a 2025 tener ciertas articulaciones. Vamos por acá. En este momento quisiera presentarles el tema de los niveles, así que, profe de Anita, si puedes ayudarnos, por favor, con la presentación, si vamos al mini sitio de la universidad, del centro de idiomas, y que podamos ver rápidamente la presentación de los niveles que Listo, estamos listo. trabajando. Y si el profe Hernán también nos pudiera ayudar. ¿Me confirmas, por favor, si están viendo Sí se ve la página. la página? Sí, se ve la página. Vale, no sé si el profe Hernán nos colabora también. Listo. Bueno, es importante entonces, nosotros en estos momentos contamos con los 7 niveles de inglés, ¿sí? Ok, en levels, vamos a revisar qué dice acá en levels. ¿Cuáles son nuestros niveles? Tenemos inicial, básico 1, básico 2, preintermedio, intermedio, intermedio alto y avanzado. ¿Ok? Listo, vamos a revisar entonces inicial. Ok, ¿cuáles son las competencias que nosotros manejamos en nuestro nivel inicial? Entonces, en esta parte, pues ustedes van a encontrar todo lo referente a estas competencias que trabajamos: Comprehensive, Informative Series, Through a Performance by Using Metalinguistic Elements. Es importante que ustedes tengan presente que todos los niveles son progresivos, ¿sí? Es decir, todo lo que nosotros vemos en cada uno de estos niveles nos va a servir y son la base del siguiente nivel, ¿sí? No quiere, o sea, por ejemplo, todo lo que yo veo en inicial lo voy a necesitar en básico 1, todo lo que vemos en básico 1 lo necesito en básico 2 y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, acá tenemos Use lyrics of a song as well as music-related vocabulary for the creation and performance of real situations. Builds add vocabulary and basic structures for the interaction everyday situations. Answer different types of questions fully related to the contents. Work throughout the level and the dynamics proposed in the upcoming semesters. Develops basic content and structures about personal and daily life events as stated by the minimum standards of CEF. Sí, esto es muy importante también que lo tengamos en cuenta. Todos nuestros componentes están relacionados con el marco europeo para las lenguas, entonces para el aprendizaje de las lenguas, entonces pues comenzamos con un nivel muy básico, con un nivel desde cero, las clases son en inglés. Bueno, no sé si hasta el momento tengan alguna duda. Listo. Seguimos con entonces básico 1. Ok, gracias Anita. Gracias, Ana. Listo. En básico 1 nosotros ya comenzamos a trabajar nuestro nivel o ya tenemos, digamos que, una puerta abierta a nuestro nivel A1, A2, ¿sí? Entonces, durante este nivel
Es importante que los estudiosos vamos a aprender expresiones básicas para comunicarnos en escenarios reales, cómo hacemos descripciones básicas, describimos también nuestro entorno, nuestra vida diaria, ¿sí? Utilizamos vocabulario, modelos gramaticales para proveer información personal, para expresar gustos y disgustos, hacer descripciones físicas, hacer descripciones de nuestras rutinas diarias. Y pues la idea o la intencionalidad de nuestro nivel básico 1 es darle a los estudiosos esas herramientas para que, esas herramientas, como su nombre lo dice, básicas, para que ellos puedan continuar su proceso de comunicación. ¿Listo? Entonces, en esta parte nosotros encontramos nuestras competencias. ¿Qué vamos a ser capaces o qué seremos capaces de hacer cuando terminemos nuestro nivel básico 1, ¿sí? Utilizar expresiones básicas efectivamente, uso de vocabulario, expresiones de letreo, preguntas de información personal, hacer descripciones físicas, hacer descripciones de nuestro día típico, reportar la frecuencia. En este caso estamos hablando de presente simple y todo lo que tiene que ver pues con esta temática. Establecer relaciones entre los miembros de su familia, es decir, aquí vamos a hacer ya descripciones familiares, lo que decíamos hace un momento, pues la idea de nuestro nivel básico 1 es que el estudioso pues tenga la opción, tenga la oportunidad de poder describir su entorno inmediato y su familia, ¿cierto? Bueno, for basic 2, para el básico 2. Ok, this is describing their background. Background es nuestro ambiente también. Geography, ¿sí? ¿Dónde nos encontramos? ¿Cómo me puedo ubicar en un lugar? Ambiente inmediato. Perdón, la bulla. Necesidades personales, ¿sí? Vamos a hablar también de conversaciones que sean de temas familiares relacionados con intereses personales. Vamos a describir experiencias y eventos, sueños, esperanzas, ambiciones, ¿sí? Vamos a comenzar a dar razones, explicaciones, opiniones, planes, ¿sí? Eso es como ya digamos que así vamos entrando al nivel B, ¿ok? By the end of the level, the students will be able to. ¿Qué vamos a ser capaces de describir? Entonces, hacer descripciones de personalidad y lugares utilizando adjetivos, dar direcciones, ¿sí? Uso de preposiciones. Vamos a aprender a identificar los sustantivos contables, no contables, los containers, las unidades de medida, las cantidades. Vamos a expresar nuestras preferencias. We are going to talk about recipes. Recipes son recetas, ¿sí? También vamos a hablar de esto. Vamos a hacer comparaciones. Utilizamos entre esas comparaciones, chicos, digamos que el término tecnológico en este caso vendría siendo comparativos, superlativos, equatives, ¿sí? Vamos a expresar similaridades, diferencia. Todo eso hace parte, digamos, de lo que vamos a ver en este caso. Vamos a utilizar, ya aquí como que empezamos a ver un poquito ya más las estructuras gramaticales más en forma, ¿sí? Vamos a tener un poquito de más competencia y más habilidad en nuestras estructuras gramaticales básicas, expresar relaciones de causa y efecto. Vamos a ver un tema muy bonito que es condicionales. Vamos a hablar en pasado, experiencias, memorias y hacemos como una introducción a lo que es el pasado simple, ¿sí? Esto es nuestro básico 2. Seguimos con nuestro nivel de preintermedio. Regálenme un segundo. Listo. En nuestro nivel preintermedio, como ustedes pueden ver acá y les decía hace un momento, chicos, estamos en un proceso constante, digamos, de evolución. Recuerden que todo lo que vemos en el inicial, básico 1, básico 2, lo voy a utilizar en mi preintermedio, porque ya aquí vamos a comenzamos nuestro nivel B1, ¿cierto? Entonces, durante este curso
los aprendices vamos a obtener estructuras gramaticales necesarias y vocabulario para hablar de tareas diarias relacionadas con situaciones hipotéticas, para dar consejos, hablar de nuestras habilidades como profesionales, obligaciones. Vamos a hablar de eventos históricos, esto quiere decir que vamos a utilizar pasado simple, vamos a utilizar presente perfecto, vamos a utilizar continuo también, experiencias personales. También vamos a trabajar mucho nuestras listening and reading skills. En este caso, reading skills, nosotros en el preintermedio, chicos, vemos muchas de las habilidades. No es reading skill, no es solamente tomen un texto y léanlo. No, es vamos a analizar qué estrategia puedo implementar antes de la lectura, durante la lectura, después de la lectura. Tenemos muchos ejercicios relacionados con la forma de evaluación en los parciales, ¿sí? ¿Cómo es skimming? ¿Cómo es scanning? ¿Qué es un pre-reading? ¿Un proof-reading? ¿Sí? Entonces, todas esas habilidades las vamos a trabajar en este nivel también. Estas son las competencias para nuestro nivel. Expresar obligaciones, sugerencias, habilidades. Vamos a ver los modales, narraciones, descripciones. En pasado continuo, en pasado simple, vamos a hablar de situaciones hipotéticas, experiencias de vida, logros, ¿sí? En este caso, pues se utiliza el presente perfecto. Por supuesto, el vocabulario y las reglas gramaticales propias del nivel. Lo que les decía hace un momento también, vamos a hablar de aspectos familiares, escuela, familia, universidad. Qué me gusta hacer en mi tiempo libre, qué actividades me gustan, bueno, listo. Experiencias pasadas. En esta parte donde dicen they can and share and maintain a short, simple face-to-face interaction, ¿sí? Vamos a hacer referencia a una entrevista que nosotros vamos a realizar con el docente, ¿sí? Entonces, en esta entrevista vamos a hablar de situaciones personales, vamos a hablar de mi profesión, vamos a hablar de mis habilidades, de lo que me gustaría realizar en cierto tiempo. Bueno, face to face, ¿sí? Esto siempre, chicos, ustedes saben que vamos trabajando las cuatro habilidades en el idioma, ¿sí? Y finalmente dice, entender información o contenido relacionado mucho con broadcast audio material, material audiovisual, material donde hablamos de intereses personales de forma escrita y hablada. ¿Ok? Bueno, this is about pre-intermediate. No sé si tengan hasta el momento alguna duda de estos niveles anteriores. ¿O vamos bien? No. Todo claro hasta el momento. Ok, thank you very much. Muchísimas gracias. Listo, entonces continuamos con intermedio, profe Hernán. Vale. Dentro de ya una nomenclatura que manejamos internamente, nos encontramos con este intermedio o nivel 4, en donde sus principales objetivos son guiar a los estudiosos en el desarrollo de estructuras básicas, como lo son presente simple y pasado simple, para poder describir actividades diarias y que los estudiantes puedan reconocer vocabulario específico en contextos variados. ¿Vale? Finalmente, desarrollar la capacidad de poder entablar conversaciones en donde los estudiantes tengan en cuenta la importancia de cuidar el ambiente y utilizar vocabulario visto dentro de unas ciudades determinadas, donde en esa clase, por ejemplo, de primer corte, en donde les damos recomendaciones a una persona que va a viajar a una determinada ciudad en el planeta y cómo nosotros, a partir de nuestra experiencia, podemos plantearle a esa persona aquellas cosas que debe empacar dentro de su maleta, el tipo de ropa, etcétera. Dentro de este
nivel 4, también nos vamos a poder encontrar con un review de cada continente, en donde vamos a analizar varios datos históricos y de conocimiento y poder expresarlos a través de competencias lingüísticas. Esos son nuestros objetivos primordialmente de este nivel 4 o intermedio. Ya para el High Intermediate o el nivel 5, en este nivel los estudiantes estarán en capacidad de desarrollar temas como lo son problemas sociales, estereotipos, búsqueda de trabajo, creación de una compañía, lo que mencionaba el profe Julián al principio. Estos niveles de inglés no son aislados de nuestra realidad, sino que en cada uno de los cortes buscamos siempre aterrizarlos a nuestro diario vivir. Apunta al B1, B2 del marco común de referencia, como lo mencionaba la profe Diana, en cuanto a la alineación del marco. En este nivel, los estudiantes serán capaces de proponer soluciones a dilemas sociales en su alrededor y dando consejos para reflexionar sobre su impacto. Reflexionar sobre aquellos estereotipos nacionales e internacionales y cómo planteamos tag questions a partir de esta información. De la misma manera, serán capaces de describir experiencias en tres ámbitos: académicas, personales y laborales, utilizando vocabulario específico dentro de una búsqueda de trabajo o pasándonos al otro extremo de la corriente cuando intentamos contratar a una persona para que desarrolle actividades específicas. Expresar consecuencias a una condición en una situación real, utilizando el primer condicional. Formulando hipótesis, utilizando el número 2, el condicional tipo 2, de aquellas situaciones que no es muy probable que se vayan a realizar. Planear y estructurar planes, nombres, responsabilidades, organigramas de una compañía que quisiéramos establecer y simular el proceso de diseño de un producto dentro de esa misma compañía, que incluye un manejo de un vocabulario específico que tiene que ya ver con un poco de marketing de productos. Y para cerrar, tenemos la explicación de características del mismo producto. Entonces, digamos que cada estudiante tendrá que pensar en algún producto que quiera lanzar, cómo lo va a presentar, qué valor le va a asignar, qué materiales utilizó. En este caso, aplicaremos toda la línea de voz pasiva dentro del pasado simple, que resalta las características de un objeto. Vale. Y nuestro nivel avanzado, o nivel 6, con los siguientes objetivos: entender los puntos principales, ¿vale?, asociando problemas o soluciones que se encuentran dentro de nuestra vida en tres ítems: laboral, estudiantil y de ocio. Intentar solucionar problemas que se presenten en un área de manera oral. Es por eso que este nivel demanda la participación activa de todos sus estudiantes, específicamente en la competencia de speaking. No quiere decir que los otros no lo requieran, sino que a partir de cada preparación que se hace dentro de estas actividades, la idea es que lleguemos a nivel 6 sabiendo, o que participemos en nivel 6, de un speaking mucho más común, que sea semanal. Ok,
Y el número 3, describir experiencias y eventos, sueños, anhelos y ambiciones brevemente y dar la razón y explicación para estos planes y opiniones. Básicamente, aquí es utilizar herramientas de justificación y argumentación a nuestras ideas. Muchas veces trabajamos en expresar nuestros conceptos. Ya en este nivel, aparte de expresarlos, entramos a justificarlos. Dentro del componente gramatical, al final de este nivel, los estudiantes van a poder describir experiencias, como lo mencionaba anteriormente, entender textos de materias relacionadas a su interés, entender, participar, ¿vale?, con una fluidez en descripciones de varios temas de su interés, entender ideas principales de diferentes fuentes. Dentro de este nivel se hace mucha lectura de periódicos debido a su temática y varias fuentes de información. Sabemos que los periódicos contienen una gran cantidad de vocabulario que muchas veces nos enfrentamos a él por primera vez y no lo comprendemos en una primera instancia. La idea de este nivel es familiarizarnos con ese tipo de situaciones y conectar frases de una manera simple para describir experiencias y estos eventos, ¿vale? Entonces todo gira en torno a la interpretación y, por supuesto, cómo lo transmitimos a través de una argumentación clara. Muchas gracias, profe Diana. Muchas gracias, profe Hernán. Bien, en este sentido, chicos, les hemos explicado básicamente cómo funciona el plan de inglés. Y ahora pues es invitarlos a que estén muy pendientes de todo el tema de convocatorias que está haciendo la Secretaría de Educación para invitarlos a continuar, digamos, trabajando con nosotros en la universidad, tanto en el proyecto Reto a la U, que ustedes lo conocen a través de cursar asignaturas que van a ser homologables o que son homologables en programas académicos de la universidad, de esta y de otras universidades, a través de la certificación que nosotros les entregamos. Y pues darles la noticia, chicos, que vamos a tener cursos cortos ahorita vacacionales para que estemos trabajando en ellos. Así que de pronto la Secretaría se pone en contacto con ustedes para poder ofrecerles estos cursos cortos. Vamos a tratar de tener una oferta amplia en idiomas y pues obviamente van a ser con mayor intensidad semanal. Y el próximo semestre vamos a continuar con la formación en cursos semestrales. También vamos a tener otra vez la oferta amplia, la que tuvimos en el primer semestre, no solamente en esta área de inglés, sino también en las áreas de administración, las de salud, de ingenierías, para que podamos también tener esa otra disponibilidad. Bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas. Sé que de pronto están ansiosos por de pronto expresarse, entonces voy a arrancar con la primera que está haciendo Dayana ahí en el chat. Pero vayan porfa escribiendo en el chat si ustedes quieren. De pronto, ¿qué se les ocurre? ¿Qué necesidades tienen en cuanto a formación de cursos cortos? ¿Qué les gustaría de pronto en temas, no sé, de capacitación, de diseño gráfico? Cosas de pronto que ustedes crean que les van a ser útiles para emplearse y que puedan formarse en corto tiempo aparte de inglés. ¿Listo? Estos datos nos van a servir mucho para poder plantear una oferta un poco más adecuada. En cuanto a Dayana dice, yo pertenezco al programa Jóvenes a la U, pero aún no me queda claro qué carrera pertenezco. Entonces, Jóvenes a la U tiene diferentes líneas, ¿sí? Ellos tienen 10 líneas diferentes que cada una tiene su, digamos, su, como su particularidad. Puede ser la U a tu localidad, que es como el gran premio. La U a tu localidad, la Secretaría de Educación y la Universidad pagan el 100% de la carrera, es decir, pagan 10 semestres y la carrera es de 10 semestres.
Y la particularidad es que se va y se toma unas clases en uno de los colegios de las localidades de la universidad, de la ciudad. En este momento estamos trabajando con cuatro colegios: el Colegio Ricaurte, en Ricaurte, el Colegio República de China, que queda por el Quirigua, el San Carlos, que queda cerca del Tunal, y el Enrique Olaya Herrera, que queda pues en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Tenemos otra línea que es la que se llama Fomento TIT, es para programas técnicos y tecnológicos, mediante los cuales se forma para el programa completo, bien sea los 4 semestres del técnico o los 6 semestres del tecnológico. Esos programas nosotros los ofrecemos virtuales, entonces esa formación es 100% virtual. Tenemos también la línea ciclos comunes, que es educación postmedia flexible. Ahí está ciclo común de administración, ciclo común de ingenierías, ciclo común de salud, y también tenemos el ciclo cierre de brechas. Esos que se llaman ciclo son 2 semestres. Después de esos 2 semestres vamos a tener la oportunidad de solicitar ante la Secretaría de Educación que nos registremos en una carrera de nuestra elección. Si no la hay en esta universidad, se puede solicitar con otra universidad, y lo que cursaron acá, la otra universidad se compromete a homologar lo más posible. Entonces, dependiendo de la línea en la que estés. Bueno, sigamos con Alejandra. Dice: muy buenos días, soy estudiante de Reto a la U. Sí, tengo buenos promedios en mi curso de inglés y posibilidad de obtener una beca con la universidad. La universidad plantea muchos beneficios, pero el tema de la beca se hace cuando estamos matriculados en un programa académico y se obtiene el mejor promedio del programa académico. Ahí se dan una beca del 100%. También, por ejemplo, hay unos concursos del mejor invento que sirva para nada, que también es para personas que están como tal en un programa académico completo. Talía dice: me gustaría en cursos cortos tener creación de nómina, marketing o cursos de Excel desde básico hasta el avanzado. Bueno, muchas gracias. Cindy dice: me gustaría un curso de diseño para los cursos vacacionales. Diseño diseño industrial, diseño de pronto de qué, para que sea un poco más fácil de identificar, porque también tenemos diseño de modas y todo el asunto. Estefanía pregunta: ¿cuáles son los cursos de vacaciones el otro semestre también virtual para Reto la U? Sí, entonces los cursos de vacaciones, por ahora estamos viendo, momentito por favor, la posibilidad de tener, aparte de los cursos de inglés, también estamos viendo la posibilidad de incluir francés, un nivel de francés que tenemos actualmente, y por ejemplo, técnicas para la comunicación virtual, lógica de programación, diseño gráfico y entorno digital. Eso es, digamos, que es lo que estamos por ahora planeando, pero pues ya cuando salga la oferta completa, se las daremos a conocer. Para el otro semestre también será virtual para Reto a la U. Es muy probable que sí, que sigamos trabajando de manera virtual, porque nosotros comprendemos que la población de Reto a la U, pues a veces les queda más fácil pues no desplazarse a la universidad por los gastos que implican. Es muy probable que sigamos trabajando virtual. De pronto, si la situación cambia, se los daremos a conocer. Dayana, dices que me dijeron en una conferencia, lo primero era un curso que íbamos a probar para luego hacer carrera. Entonces estás en ciclo cierre de brechas. Cindy Caterín Moreno: me gustaría francés, súper interesante. Sí, oui, oui, oui. Bueno, Lida dice: me gustaría un curso de análisis financiero. Muchas gracias. Tenemos, por ejemplo, finanzas para no financieros, ese de pronto podría funcionar. Nicole Tatiana dice: buenos días, me gustaría saber si el certificado para quienes estudian por parte de Reto a la U tendrá algún costo. No tiene ningún costo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Al correo electrónico que está registrado en la base de datos que nos entregó la Secretaría de Educación, nosotros les enviamos el certificado que emite el registro y control. Es un formato en PDF, con su código QR y todo el asunto, y se les envía a ese correo electrónico.
Si no les llega, pues me pueden escribir a mí, julian.uni@umb.edu.co, y yo les reviso. Obviamente, pues nosotros les vamos a notificar a través de las aulas de Canvas cuando ya se los enviemos, ¿sí? La persona a la que no le llegue es porque reprobó el curso, ¿sí? Entonces, hay que estar ahí como pendientes. Vamos a analizar la posibilidad de ver qué pasa con las personas que no aprueban. ¿Listo? Y no tiene costo. Eso la universidad lo entrega como parte de los compromisos que tenemos, así que no se preocupen por el tema del costo. Cindy Caterín, me gusta diseño digital. Muchísimas gracias, Cindy. Estefanía Pérez dice, uno se inscribe al francés, ustedes lo hacen para el reto de la U. Bueno, lo que pasa es que no nos ha definido la Secretaría de Educación cómo va a ser el proceso. Nosotros mandamos la oferta la próxima semana y estamos pendientes de ver qué criterios va a tener en cuenta la Secretaría, si nos vuelven a asignar los mismos estudiantes o si tiene que hacerse un proceso de inscripción por parte de ustedes a través de algún aplicativo de la Secretaría de Educación. Pero sí es un proceso que se va a estar desarrollando muy pronto porque los cursos iniciarían el 8 de noviembre. Dayana, me gustaría un curso sobre impuestos. Ven, qué interesante, muy bien. Muchas gracias. Estefanía Pérez, ¿con cuánto se aprueba? La nota aprobatoria es de 3.0. En la definitiva, acuérdense que en Canvas, en la hoja de calificaciones, ustedes tienen que quitarle el chulito donde dice calcular sobre solamente las actividades entregadas o sobre el solo lo calificado. Tienen que quitarle el chulito ahí y ya les da la nota que va real con las actividades y todo y con lo que está pendiente de entregar. ¿Con qué porcentaje se pasan los niveles de inglés? Pues la nota es de 3.0 y el porcentaje para aprobar pues sería 60. Todo lo que aproxime, pues, pero ustedes fíjense en 100%. Pero no, mentiras, o sea, pues mínimo 60. Shirley pregunta, ¿van a volver a haber inscripciones para jóvenes a la U? Sí, sí va a volver a haber inscripciones para jóvenes a la U. Vamos a tener una convocatoria para el 2022-1. En el cual pues vamos a ver cómo lo hace la Secretaría. Nos dijeron que no iban a tener en cuenta las personas que se habían inscrito en la primera convocatoria, sino que iban a abrir una nueva convocatoria. Puede que eso cambie, puede que no, así que nos toca estar pendientes de lo que diga la Secretaría de Educación a ese respecto, pero sí va a haber nuevas inscripciones para jóvenes a la U. Gracias, profe Hernán. Gracias. Alejandra dice, si tengo buen promedio y quiero inscribirme en un programa académico en la universidad, ¿hace un descuento por matrícula por ello? Sí, pues actualmente no necesariamente por tema de promedio, pero sí la universidad está haciendo descuentos ahorita para poder tener en cuenta a las personas. ¿Qué podemos hacer? Si tú ves un programa académico y quieres pagar con recurso propio, ¿sí? Bien sea un programa presencial o virtual, lo que podemos hacer es que te inscribas y eleves, digamos, una solicitud escrita y ya eso se haría a través del área del personal de admisiones para que se pueda analizar la posibilidad de darles un descuento adicional. Pero digamos que eso sí está sometido, como es, digamos, al área financiera, lo que ellos tengan instruido. Pero, digamos, es estipulado que haya un descuento adicional. No, pero sí estamos haciendo descuentos ahorita. Creo que el 20 o 25%. Vale, con mucho gusto. No sé si haya de pronto alguna otra pregunta. Bueno, pues para nosotros ha sido todo un gusto tenerlos. Antes de eso quisiera mostrarles toda nuestra oferta para que ustedes sepan qué programas académicos son los que nosotros contamos acá. Sí, para que no quedemos ahí como al aire. Entonces, bueno, tenemos aquí, este es nuestro sitio web principal. Aquí podemos ver si Cajica, Bucaramanga o virtual. Pero este es, digamos, como lo de Bogotá. Entonces, tenemos diferentes programas de pregrado.
Derecho, Dirección y Producción de Cine y Televisión, Enfermería, Fisioterapia, Fonoaudiología, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería de Software, Profesional en Ciencias del Deporte, que esto es más para Cajicá, Psicología, Tecnología en Investigación Criminal y tenemos Terapia Ocupacional. Eso en cuanto a Bogotá, Cajicá, ¿sí? También tenemos aquí UMB Virtual y ya les muestro específicamente. En UMB Virtual sí tenemos, porque estos son programas 100% virtuales, y aquí tenemos pregrados, es decir, programas académicos de 10, de 8 o 9 semestres o 10 semestres, producción y comunicación transmedia, psicología, administración deportiva, administración turística y hotelera, administración de empresas, ingeniería de software, administración logística e ingeniería ambiental. Pero también tenemos las técnicos y tecnológicos. Técnicos en operación de equipos industriales y actividades mineras, procesos administrativos, que esto es como en la línea de administración de empresas, manejo de vehículos de carga pesada para el tema de, pues todo el tema de industrial, transporte terrestre de carga, esto es para logística y operación gastronómica. Y tenemos acá desarrollo ambiental, transporte de cemento y materiales para la construcción, ya las tecnologías, mantenimiento electromecánico de equipos industriales, digamos que estas van articuladas con estas, primero se cursa el técnico y luego el tecnológico, con eso estudiamos 4 semestres a precio de técnico y solamente 2 semestres a precio de tecnología. Gestión administrativa, gestión de procesos logísticos y gestión gastronómica. Entonces, ¿cómo se ve esto? Pues digamos que nosotros entramos a este programa, y aquí ya nos deja todo, nos deja ver todos los datos, digamos como la presentación del programa, el plan de estudios, para que podamos ver si de pronto hemos cursado algo en reto a la U, asignaturas que de pronto se pueden convalidar acá. Entonces de una vez ustedes ya entran ganando porque ya no ven todas las asignaturas. Y bueno, todo el tema de, digamos, para inscribirse. Bueno, chicos, ¿hay que llenar la asistencia? No, tranquilos, nosotros descargamos la asistencia acá. Profe Danita, si me ayudas a descargar, por favor, la asistencia. Y ya, pues eso sería todo. Me queda una duda después, perdón, porque me perdí, Alejandra. Ya. Laura Daniela. Buen día, yo estoy con cierre de brechas y quisiera saber si después de terminar el curso se termina la ayuda. Pues tengo entendido que las personas que están con jóvenes a la U, esta semana comenzaron los desembolsos de los apoyos económicos. Con reto a la U, los apoyos económicos los dieron hace como 2 semanas, si no estoy mal. Pero, sí, por cada semestre se supone que les dan una ayuda económica, pero eso sí lo manejas directamente la Secretaría de Educación. Acuérdense, chicos, que cierre de brechas y ciclo común son dos semestres y toca cursar los dos, pues para que podamos avanzar y luego sí pedir como cambio un programa completo. Yo quiero estudiar contaduría pública y no lo hay en la universidad. No, en esta no. Pero entonces si estás haciendo... A ver, perdón. Dayana, me queda una duda después de que yo termine o seguir con otro... Ah, bueno. Se puede seguir con otra universidad que esté dentro del convenio Jóvenes a la U, ¿sí? Pues eso sí, ya lo tendrías que revisar de pronto con la Secretaría de Educación. ¿Quién es la universidad que te ofrece contaduría pública para que homologues todo lo que cursaste en cierre de brechas y que te lo validen en el programa de contaduría en otra universidad? Estefanía, una pregunta que llenarnos ya. ¿Reto a la U tiene relación con cierre de brechas? No. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Como son programas similares, cierre de brechas y ciclos comunes con reto a la U, pues les dimos la inducción juntos. Entonces, pero yo manejo ambos proyectos, así que pues la información conmigo es igual para todos. ¿Cuál es la relación que tiene? Que son programas de la Secretaría de Educación y que si hago reto, de pronto es más fácil que me escojan para jóvenes con cierre de brechas o con un ciclo común específico, porque ya tengo como una antigüedad y estoy viendo que
no deserto, que estoy cursando, que estoy haciendo todo el esfuerzo, aprovechando los 8 créditos, para que esos créditos me los convaliden en un programa como cierre de brechas. Esa es, digamos, como la relación. Y listo, pues muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en este espacio. De corazón deseamos que estén haciendo, pues tomando ventaja de todo lo que ofrece la Secretaría. Y Lida levantó la mano, señora. Y buenos días, disculpa, ¿tú nos podrías facilitar tu correo por si tenemos alguna inquietud y hacértela llegar? Claro que sí, mi correo es julian.uni@umb.edu.co, pero se los voy a escribir aquí en el chat. Ahí está. Gracias. Bueno, ustedes que estén muy bien. Dios los bendiga. See you later, guys. Take care. Goodbye. ¿Nos puedes sobre cierre de brechas? Pues yo les envié cierre de brechas a los de cierre de brechas. Toda la información. Comenzando el semestre. Si no tienes ese correo, porfa, me envías un mensaje. Y yo te contesto con la información de cierre de brechas. Listo. Profe Anita, muchas gracias. Profe Hernán, muchas gracias. No, señor, a ti. Gracias a Listo, sí, todos. señor. Buen día. Goodbye, guys.